muy difícil irse de su país. Dejar atrás las cosas que uno conoce, las que más quiere. Para mí, dejar atrás mi familia va a ser muy duro. Pero si tengo la suerte de ganarme esta beca y de viajar a uno de nuestros países amigos, toda esta blandenguería se va a tener que quedar aquí. Patria o muerte. Porque la revolución necesita más compañeros como el compañero Valdés. Mira pa' esto. Sí, ya soy un hombre. El nuevo hombre. Tremendo futuro que me espera. El capitán Valdés. El próximo Lindbergh. A ver, ¿qué veo? ¿Un actor? ¿Un cura? ¿Un ladrón? Un hombre rico. Sí, yo soy un hombre rico. Ese soy yo, Gustavo Valdés. Listo para lo que sea. Ay, pero las cosas para los cubanos no son tan fáciles. No te preocupes, mi socio. No hay problema. Ustedes no tenían un permiso para estar tocando ahí. ¿Permiso? ¿Pero permiso de quién hacer? Esa ruina la construyó Cristóbal Colón. No, pero Cristóbal Colón odia Metallica, no sé. Oye, pero qué cómico tú eres. Gustavo, esto no se trata de un chistecito. Mira, obvio, no empieces conmigo. Yo fui a hablar con el tipo para ayudarte a ti, viejo, tú sabes eso. Coño, ¿verdad que sí? Gracias por su ayuda, compañero. Ah, ahora es mi culpa. Dile a papi que me voy a quedar en casa de Ali. Oye, ven acá, viejo. ¿Bobby eres tú? No, viejo, soy yo. Bobby se quedó con sus amigos. Mira a la vieja. Y a tu hermano. ¿Cómo pasa el tiempo? Mira. Viejo, ¿por qué no te acuestas? Quiero, viejo.
Cuánta falta me hace. ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo te estás? Cabrera, no te metas por ahí, ven por aquí. Yo te meto por aquí, ven, dale, ven. Dale, dale, yo te voy a meter, ven. Ay, yo tengo una locura. Agárrate de mí, no tengas miedo, dale. Cuidado, cuidado, dale. Ay, Dios. Cuidado ahí, cuidado. Poquito por acá. Ay, mi madre. Señor, si me asiento. Ay, gracias. ¿No hay de qué? ¿Cómo te llamas? Yolanda. ¿Sí? ¿Y tú? Yo, Gustavo. Ay, perdón. Ay, perdón. Uy, estaba vuelta repleta. Ay, qué calor. Ay. ¿Cómo tú vas? Yo voy para los ensayos. Yo soy bailarín, ¿y tú? Yo no, pero me encanta el baile. Oh, ven,
nadie a quien llama. Aquí no hay nadie en La Habana. No hay nadie con un vestido. Y no hay nadie con dos zapatos. Y no hay nadie que quita el dinero. Y no hay nadie que doy su besito. Y no hay nadie o compensadora. Morile la negra no quiere. 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 Esa perturbación mental que usted está padeciendo y que lo tiene medio loco, ¿cómo la llamaremos? Yolanda. Yolanda. Mujer bella y simpática. Y tiene una carita y un cuerpecito. Un tiro. ¿Y dónde la conociste? En el concierto de hoy. Pero bueno, no es normal, ¿ok? No. Mire, doctor, yo creo que esto requerirá algún dinero para el tratamiento. Yo sabía que tú venías por ahí. No sé, quiero llevarla al cine, a alguna parte. ¿Y ese algo especial cuánto me va a costar, papi? Bueno, diremos que con 20 cañas mataba el gallo. ¿20 cañas? Mataba el gallo. Yo te voy a dar 40 y un par de condoncitos rusos. Ven acá, si acaso. ¿Pero qué tipo de psiquiatra eres tú, chico? Tu madre, si esto se parece a Beirut, no La van. Oye, ¿y esta gente tiene permiso para hacer esto aquí? ¿Permiso de qué? Yo creo que se colaron aquí. ¿Y el pintor es amigo tuyo? Sí. ¿Amiguito tuyo? Eddie Vega. ¿Tú no lo conoces? No, nunca he oído hablar de él. Que él estuvo preso. Pobrecito. Acá, ¿y por qué estuvo preso el tipo así? Ay, Gustavo, qué sé yo. En Cuba no tiene que hacer nada para que te metan preso. Niño, ¿qué te decías, niño? Pensé que te salía en una balsa. ¿Verdad? Chico, ¿por qué estás tan serio? No sé, yo soy un tipo serio. Yo no. Yo siempre estoy contenta. Soy algo así como un pajarito que vuela por el mundo. ¿Así que tú estás con esto? Yo sí. Pues tú debes ser algo así como el último comunista del mundo, ¿no? No, creo que no. ¿Tú sabes una cosa? ¿Qué? Lo mejor que podemos hacer tú y yo es no hablar de política. Me parece tremenda idea eso. ¿Y de qué hablamos entonces? De amor. Gustavo Valdés. Aprende de tu hermano. Todos los que hemos podido seguir tu hermosa trayectoria reconocemos en ti el estudiante que forma al hombre nuevo. Y la Escuela Lenin se siente honrada y orgullosa de concederte una beca para estudiar aeronáutica civil en la distinguidísima Universidad de Praga. En homenaje a mi hijo que se acaba de graduar, hacemos esta reunión y hemos logrado confeccionar este cake, que más que un cake, es un monumento al socialismo. Sí, porque fue obtenido a base de detalles e intercambios. Pepe cambió un bombillo usado por un poco de harina. Jaime
trajo una latica de chocolate Quick americano que le había comprado su hermano cuando vino a visitarlo por la primera vez. Yo me encontré en un estante de la cocina un pomito que tiene fecha de 1960 de extracto de vainilla. Así que si a cualquiera le da un dolor de estómago... ¡Ah, pero la Bárbara, la heroína de este gay, es aquí la tía Antonia! La tía Antonia entregó su virginidad al cocinero de un hotel por 6 huevos. Dios, nada, gozaste. No, con mucho respeto. Tranquilo. No, eso es un chiste aquí con la tía Antonia. Así que, como este es un case socialista que ha sido obtenido a base de cambios, intercambios, de ser sociable con este, de ser sociable con aquel, de ser sociable con el otro, ¿eh? Es un case verdaderamente socialista, sociolista y case o muerte. Comeremos. Arriba, al ataque del case. A comer case. ¡Aplauso ahí! ¡Adiós! ¡Adiós! Llegué tarde. Oye, pero qué bien tú bailas. Vas a tener que dar unas clasecitas. No te preocupes, muchachos, si te bailes lo más bien para nada. ¿Por qué? Niño, tremendo por carro, se me acaba de bailar en mis pies. Ten cuidado, gusanita, que te voy a tirar por mal. Mi nombre es Soraya, la de la flor en la papaya. Niño, espérate un momentico. Ven acá, aguántate. Oye, ¿me trajiste un regalito de regalo? Claro. Con coño. ¿Qué cosa? Una sorpresa, nada más. Ahora sí se le va a fumar tremendo lío. Trata ahí. ¿Qué, Babi? A la calle, tan buena como siempre. Tócame un poquito, anda, porque oye, me voy, no he encontrado con ningún maricón extranjero que me toque. No pasa nada, compañera. ¿Compañera? Yolanda, 5 minutos. Es mi mamá. Voy a tener que entrar porque me va a regañar. ¿Qué? ¿Porque no vio juntos? Sí. Pero que no te me vayas a preocupar. Que yo no voy a dejar que nadie se meta entre tú y yo. ¿No? No. Nunca, nunca. Compañerito, oye, ¿no nos van a devolver el equipo? No. Ahora dicen que lo compramos ilegalmente. ¿Qué te parece? ¿Y eso es verdad? ¿Lo compraste así? Mira, Cáceres, ¿dónde tú sacaste los taquitos esos?
¿Y esos pantaloncitos y esa camisita tan bonita? Ay, deja eso, viejo. Eso no vas a lograr que le devuelvan el equipo ni nada de eso. Lo que se van a meter es en otro lío, Bobby, tú lo sabes. Fíjate que en cualquier parte del mundo se puede protestar, menos aquí. ¿Es otra forma de expresarnos? ¿Verdad que sí? Claro. Sí. Yo sí soy un verdadero revolucionario. Eso no es verdad, García. Lo que pasa es que Bobby está con su música. Está bien, eso no importa. Tarde o temprano va a acabar mal. Bobby no es un mal muchacho. Lo que pasa es que está viviendo en el país equivocado. Olvídate lo que pasó. Es más, olvídate de que estás en Cuba. Vamos a bañarnos. ¿A bañarnos? Pero espérate. No, corre, corre, que tengo. Ven. Espérate, espérate, espérame. Ay, Dios mío. Ay, qué bolito. Sí, cuidado, ahorita. Como que era beso aquí mismo. Ay, qué un besito, déjame robarte un besito. Un solo. Pero mira esa saturcita, Dios mío. ¿Te gusta? Oye, qué lindo está esto. ¿Tú vas a ser pesado? Compañero. ¿Qué es lo que pasa? Esta zona es restringida para el público. Es solamente para huéspedes del hotel y turistas extranjeros. Vamos a tomar un refresco, que está haciendo tremendo calor. Sí, sí. Calor. Pero es que aquí no puede. ¿Pero por qué? Si yo tengo dinero, no entiendo. Dólares. Nada más. Vaya, no aceptamos moneda cubana. Te repito, es para turistas. Mire, yo nada más me voy a tomar un refresco, es un minuto. Es que yo estoy con mi novia, no hay ningún problema. Sí, sí, yo sé, pero que es la ley. ¿La ley? La ley. ¿No está escrita esa ley? ¿Te mando para acá a tomarse un refresco? Es un crimen. Mire, yo me voy a tomar un refresco, yo estoy con usted y no hay ningún problema. ¿Entiendes? Yo lo comprendo. Oye, mira, agarra a tu noviecita y váyanse por donde mismo vinieron. No es nada personal, evítate un problema. Vámonos, Gustavo. Que si nos tomamos la mierda esta, a lo mejor nos envenenamos para el carajo. Muchas gracias. No, que esto no es así. No, ya, Gustavo, olvídate de eso. No tiene caso. Hai visto tutto quello che è successo? Per favore, accetta. Per favore. Sono molto arrabbiato per questo incidente. Lo sento molto, molto. Io mi chiamo Claudio, Claudio Turilli. Io mi chiamo Gustavo Valdei, e Yolanda. Piacere. Giusto. Piacere. Grazie. Questa fu colpa mia. Io sapevo molto bene che era un lugar restringido. Ya no te echemos la culpa. ¡Guillo! ¡Guillo! ¿Son para mí? Tú sabes que a mí nunca se me olvida mi primer amor. ¿Tu primer amor? Mira dónde está tu primer amor, en el cementerio. 8 años estudiando química en la arena, ¿y para qué?
a medir la humedad perfecta de las tumbas. Para que los muertos no cojan artritis, tú sabes. ¿Y pasaste por la embajada? ¿Te dieron el boleto? ¿Y el pasaporte? No, viejo, pero oiga, si ya me dijo que no tenía problema con eso. Oye, Gustavo, por favor, de verdad, ¿que tú crees que vas a ir a Praga a estudiar una profesión la cual nadie tiene uso en este país? Oye, lo que te voy a decir, si no te metes a la escuela de camarero, te metes a taxista, te voy a ver aquí de ayudante mío. ¿Qué va? Dale como lo oye. Nada. Sí, sí. ¿Y qué, mi viejita? Yo sé que donde quiera que tú estés, lo puedes ver todo. Así que me imagino que ya te habrás enterado de los acontecimientos. Bobby volvió a caer preso. Y yo creo que me estoy enamorando. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Pero viejo, ¿estás vestido torero o qué es eso? No, vale. Siéntate ahí y escucha. Oye, ¿y qué es eso en el pelo? Ah, con cigarrito y toda la cosa. Como en el cine. Sí, señor. Bueno, está bien, dale. Dispara, Humphrey Bogart. Tengo un trabajito nuevo. ¿De qué? ¿De bailarín de flamenco? No es de bailarín de flamenco. ¿No de qué entonces? Algo parecido. ¿Tú te recuerdas de Gladys? La internista, la asistente mía. Claro, ¿cómo no me voy a contar de Gladys? Hace un mes y medio se fue del hospital. Y está trabajando en una piscina de un hotel de la playa de esos que son para turistas extranjeros solamente. ¿Tú sabes cuánto se está buscando? 300 fulas, $300 en propinas a la semana. ¿Tú sabes cuánto gana tu padre? Este profesional, este psiquiatra. 300 pesitos. 300 chavitos al mes. Según los cálculos que hice, eso es aproximadamente $3 o $4. En Haití se gana mucho más. Pues bien, ella tiene influencia en el Hotel Capri y me ha conseguido un trabajito como pianista. 5 noches a la semana, suave. Una rutinita. Canciones antiguas, boleritos. ¿Qué te parece? Pero tú no quieres ese trabajo, ¿verdad? Que si lo quiero. Esta noche empiezo. Viejo, ¿puedes hacer eso? No. ¿Tú eres un psiquiatra? Sí. ¿Tus pacientes qué? ¿Qué pacientes, mijo? Si yo no tengo pacientes. En Cuba todo el mundo está loco. Y lo menos que necesitan son psiquiatras. ¿Tú sabes lo que necesitan, mijo? No empieces con esto. Ah. Viejo, piénsalo bien. Lo último que esta revolución necesita es que todo el mundo empiece a rajarse y se convierta en una cosa que no son. Puede que usted tenga razón en lo que dice, compañerito. Pero eso no contradice el hecho de que gracias a esta revolución yo he encontrado mi verdadera vocación, ser pianista. Es verdad que los pantalones me quedan un poquitico cortiñón, pero cuando yo me siento en el piano, no los ve ni Mahoma. Así que... Si la vieja estuviera aquí, ¿qué piensas que tú pusieras con esa payasada? Si la vieja estuviera aquí, ya hubiéramos hecho un dúo precioso. Recuerda que tu mamá era tremenda cantante. Y tremenda revolucionaria. Sé que tú no conoces a Fidel Castro. No tengo el gusto de conocerlo. No lo conozco. ¿Y a guerrillero de Ernesto Che Guevara? Ernesto Che Guevara. Coño, ¿no tocan una banda? ¿De qué banda? ¿De qué banda es la que toca él? Ernesto Che Guevara, tú no lo conoces. Coño, vaya, tú vas a pensar que coño, de verdad que no lo conozco, ¿tú? Coño, yo conozco a John Lennon. A Raúl Castro tampoco lo conoces. ¿Él vende colchones? Castro. Castro. El esquí de mi casa es un tipo que se llama, que es Castro apellido y vende colchones, la mujer es familia de él. Ah, no lo conoces. Pero mira, yo conozco a Jimi Henry. Y a Ramiro. ¿Ramiro? Ramiro Guardé. ¿Cobain? ¿No lo conoces que Cobain? ¿Camilo Sinfolo? Conozco a Bob Dylan. ¿Así que no conoces a Fidel? ¿Ni a Che? ¿Ni a Raúl? ¿Ni a Ramiro? Por lo visto, tú no conoces a ningún miembro del Comité Central. Thank you.
Ya está todo resuelto. La embajada me confirmó lo de tu viaje, que te va. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Pero qué te pasa, muchacho? ¿Tú no estás contento? ¿Cómo no voy a estar contento? Pero si debería estar brincando de alegría por la noticia. Si yo estoy más contento que tú. Mucho trabajo que nos ha costado llegar hasta aquí, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar contento cuando pienso en mi hermano? Pero esta es mi recompensa. Esto es lo que yo quería. Yo no me voy para la luna. Vuelvo pronto. Esto no es para tanto, mi amor. Por favor, Gustavo, tú te vas para Checoslovaquia, eso no está en la esquina. A lo mejor tú puedes venir conmigo. ¿A qué? ¿A jugar ajedrez? ¿Qué tú haces aquí? Señora, no, yo vine a visitar a ella, a decirle que... ¿Decirle qué? ¿Decírselo en la cama? ¿Con el brazo por encima de ella? ¿Por qué tú estás llorando, mi amor? Déjame explicarle, esto no es lo que parece. Yo nada más vine a despedirme a Yolanda, a traerle un regalito. Esto no... No, si a todo le parece mal. No me hables así porque te voy a meter un galletazo. ¿Pero por qué si yo no he hecho nada? Señora, por favor. Por favor, nada. Óyeme lo que te voy a decir. No te vayas a creer que yo soy una idiota. En esta casa, la que manda soy yo. En esta casa, la que lo resuelve todo soy yo. Y mientras yo sea tu madre y tú vivas en mi casa, no te creas que te voy a permitir que me estés trayendo hombres aquí, ¿oíste? ¿Pero por qué tú me dices eso? Bueno, está bueno ya, chica. ¡Se acabó! Mira, muchacho, hazme el favor, vete. Vete, hazme el favor. Mi amor, no te olvides que por un comunista como ese, tu padrastro se metió 8 años preso. Mi vida, yo no te quiero ver más con él. Baby, 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 tú tienes futuro. Volverás a Italia chillando por Soraya, papi. Vivita, lo vamos a proteger. ¡Qué mierda! Tengo una gana de irme para Miami. Thank you.
hasta ayer solo fui un holgazán. Hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Puede destrozar todo aquello que ve. Porque ella de sol todo puede creer. Sí, hola, Claudio. Chao, Claudio. Sin nada, la quiero morir. Ella para la sombra. ¿Pero qué pasó, Gustavo? ¿No te acuerdas de él? ¿Se portó lo más bien el otro día con nosotros? Sí, yo me acuerdo. Lo que me pasa es que estoy un poco cansado. ¿Por qué no nos vamos? Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Y me cose una sal. Esto que me estoy inyectando es sangre con sida. Sangre infectada con sida. Porque vaya, entre socialismo y muerte, me quedo con la muerte. Aquí los jóvenes ya no tenemos derecho a nada. Estoy cansado de vivir en la prehistoria. Cansado de vivir en un zoológico. Esta gente jode mucho. Que si te piden cualquier cosa que hacemos malo, si te piden el carnet de identidad, te metes en un problema si no lo traes encima. Que si te quieren aplicar la peligrosidad, que si te meten una multa. Cupo, a la cámara, mira para acá, Cupo. Para la cámara, Cupo. Tengo sida, sé que me estoy muriendo. Y solamente espero que mi muerte no se quede en el aire. Después un concierto de Santa Clara, mis socios y yo decidimos inyectarnos porque no podía soportar más la situación. A lo mejor algún día, cuando haya libertad, un rockero se pare en mi tumba y me cante este Way to Heaven. Coño, ese sería un vacilón. ¿Y qué, Gustavo? Tantos años criando un hijo. Tanto esfuerzo. ¿Qué tú has ganado con esto, Bobby? Yo no entiendo. Yo. ¿Cuándo yo te he pedido que me entiendas? ¿Y que me comprenda? ¿Eh? Esto es algo que... que no son ustedes los que lo tienen que entender. Si tu madre viviera, se chuparía hasta la última gota de tu sangre para sacarte esa mierda. Pero yo... después se volvería para mí y me echaría en cara que si bebía más de la cuenta delante de ustedes, que si estaba demasiado tiempo separado de ustedes. Mira, viejo. Oye, déjate de estar echándote la culpa de lo que pasó, lo que no pasó. Esto no tiene nada que ver con mi pobre madre. Vaya, la verdad es que si ella estuviera aquí, lo más probable es que estuviera demasiado cansada haciendo colas de café y huesos de pollo para ponerse a discutir este asunto, chuparme la sangre, comer mierda, no jodas tú. Si la vieja estuviera aquí, es mi vida, coño. Vaya, si tú no entiendes eso, ¿qué culo le voy a hacer yo a eso, coño?
Además, yo no le he pedido a ninguno de ustedes dos que me den un diagnóstico de mi problema. Así que... cógelo suave. Que lo coja suave. Pero ven acá, tú estás vuelto loco. ¿Eh? Eso es lo que tú estás vuelto loco, ¿eh? Sí, chico. Yo me volví loco. ¿Tú no te das cuenta que me volví loco, pero, coño? ¡Me volví loco! ¡Ya te pones más copo abajo! ¡Coño! ¡Mira, vas a ver ahora! ¡Oye, no, carajo! ¡Suéltame para que tú veas la loca! ¡Me volví, coño! ¡Suéltame para que tú veas, coño! ¡Ya cansado! ¡Estoy cansado, neta! ¡Yo soy el que estoy cansado, coño! ¡Oye, coño! Las cosas están en serio, Gustavo. Este no es el fin del mundo. Dentro de un mes o dos te vas. Y esto será una manera de irte metiendo poco a poco en tu giro. Y además, te servirá para irte ganando algún dinerito. Dinerito que no me sirve ni para comprar un trago en la playa. ¿Cómo? Yo lo que no entiendo es por qué cada semana yo oigo un cuento diferente. Y cada vez que le digo a alguien que me voy para Praga, oye, me miran como si yo estuviera loco. Y se ríen de mí y todo. Así. No joda, Gustavo, eso es envidia. Yo sé el tipo de sacrificio que tú has hecho y la cantidad inmensa de trabajo que tú has puesto en esta tarea. Y tú sí vas a ir a la beca. Pero, coño, tienes que tener confianza en mí y jugar al juego. Trabaja y juega el juego. Óigame, compadre, cuando usted se ve allá en Praga, todo esto le va a parecer como un chiste pesado. Bienvenido a La Habana, bienvenido. Bienvenido a La Habana. Bienvenido a La Habana. Número 5. $10. Cuarto 21, final del corredor. Gracias. Que no te quites la ropa. Estás tomando mucho. Sí, yo sé. Soy la que debería estar tomando, ¿no tú? ¿Tú? ¿Por qué? Porque tú te vas. Porque yo me quedo sola. ¿O es que tú estás ciego? ¿Ciego? ¿Qué es lo que no veo, Yolanda? No empieces conmigo porque yo no te he hecho nada. Mira, perdóname. Es que yo tengo muchas cosas en la cabeza. Entre el lío de mi padre y lo de Bobby. Bueno. Y el viaje este que lo tengo encima. Fíjate que a veces pienso que no quiero ir ni a jodido viaje. Vean acá, chico. ¿Yo estoy pintada en la pared o qué? Tú sabes muy bien que tú te vas en esa beca. Y yo me quedo aquí sola. Ven acá, Gustavo. ¿Tú te piensas que a mí me gusta esto? Mira, Yolanda, yo sé lo que te pasa a ti. Oye, yo no estoy ciego como tú piensas. Sí, la cosa está mala, está bien. Pero yo veo un poquito más allá de esta crisis por la que estamos pasando. No te olvides cómo estaba este país antes. La ignorancia, el hambre, la injusticia. Las cosas están un poquito mejor después de que llegó Fidel. Aunque a ti no te guste, lo están. ¿Qué pasa? ¿A dónde tú vas? Esta noche, a mi casa. Mañana, quién sabe. ¿Tú sabes una cosa, Gustavo? Ya estoy bien cansada de la misma cantaleta. ¿Qué va a pasar conmigo?
¿Qué voy a hacer yo? Dime. Es que tú no te das cuenta que yo me estoy volviendo loca, chico. Que ya yo no aguanto más. Y tú lo único que haces es hablar de ti, y de ti, y de Fidel, y de más sacrificio. ¡Pareces una jodida grabadora, coño! ¡Ven acá! ¿Acaso tú te piensas que tu amiguito Fidel Castro tiene una libreta de abastecimiento? ¿O que hace cola? Pues déjame decirte una cosa. Es muy difícil tener ideales con el estómago vacío. Es lo que tú quieres, Yolanda. Yo lo único que quiero es ser normal. Y actuar como cualquier joven en cualquier parte de este mundo. Eso es mucho pedir, viejo. Coño, ¿acaso eso me hace más frívola o más superficial? ¿Tú crees que Miami te va a hacer normal? ¿Que te va a hacer feliz? Bueno, ¿y por qué no? A ver, ¿por qué no? Yo estoy cansada de esta mierda, Gustavo. Estoy cansada de que lo único que veo delante de mí es una larga cola. Es una larga cola para todo, viejo. Hasta para venir a acostarme aquí contigo tengo que hacer cola. Así que abre bien los ojos, mi vida. Abre bien los ojos. No vaya a ser que un día te tropieces contigo mismo. Y ya tú no sepas ni quién eres. Ya quemé mis naves donde nací, frustrado salí de allí. Mis alas eran cortadas y mis bolsillos se vaciaban. Agonizaba, pensaba, me despedí de mi gente, salvé hacia otro continente, con mi deseado permanente. Creyente, demente. Refugiado ciudadano de ningún lado, libre. Gustavo. ¿Qué pasa? Nada. Coño, me paro, carajo. ¿Está Yolanda? No, salió. ¿No sabe dónde fue? No tengo idea, creo que una fiesta. ¿Una fiesta? Por lo que digo, pero con Yolanda uno nunca sabe. Bueno, de todas maneras, gracias, ¿eh? Buenas noches. No, viejo, qué rica está la carne de res. No me he olvidado lo bien que sabía. ¿Eh? Y todo eso gracias a Liberace, que lucha por el desarrollo del hombre del futuro, para que no tenga fatiguitas, ni debilidades, ni otras cositas. Dios, ¿y eso qué? ¿Te estás desangrando? ¿Dónde? Ahí, en la cabeza. ¿Aquí? Sí. ¿En qué parte? ¿Aquí? Ahí. Este es el resultado de la depauperación que estoy sufriendo por estas trasnochadas faranduleras.
Es el tinte, mijo. El tinte es malo. Señoras y señores, el artista va al escenario. No hay nada, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? ¿Yo qué soy? No soy nada. Estoy muy bien. ¿Y qué? ¿Y cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar yo con las tres? ¿Sabes jugar a esto? No. Yo tampoco. ¿Es todo en tu imaginación? Oye, chico, no pasó nada. Yo me encontré con el tipo en la calle y él me invitó a comer. Eso fue todo. No pasó absolutamente nada. Qué casualidad, te encontraste con el tipo en la calle así, como así, te invitó a comer y no pasó nada, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y eso. ¿Una cadenita? Ay, Gustavo, por favor, él está abriendo una boutique aquí y me la regaló. ¿Cuál es el problema? Coño, pero qué amable me ha salido el italiano, chica. Un regalito así me imagino que lo vas a ver de nuevo, ¿no? Hay que ver el tipo de nuevo con un regalo así. ¿Cuándo lo vas a ver? ¿Y te vas a quedar aquí? ¿Qué viene eso, Yolanda? No sé que estés buscando un novio de repuesto porque yo me voy del país. Eso es lo que yo significo para ti, el novio que está de turno hoy. Como yo me voy, hay que reemplazar. No me hables así. No me hables así porque tú sabes muy bien que yo no soy así. Yo estoy muy enamorada de ti, Gustavo. ¿Pero tú te vas? Sí, pero no me he ido, Yolanda. Yo no me he ido para ninguna parte. Es verdad. Si esto se va a convertir en una tragedia, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya estás contento, mijito? Sí. Óyeme, de pronto te has convertido en el machista más grande de La Habana. Yemayá, oh mío, lo, mi yemayá. Yemayá, oh mío. Tambores pa' Yemayá, tambores pa' Yemayá, cabiosile mi chango, el tambor no va a tambores pa' Yemayá, tambores pa' Yemayá, Yemayá, oh mi olor, oh mi olor. Buenas noches. ¿Qué se les ofrece? Yo me voy a buscar a su hijo, Batimil. ¿Aquí? A su hijo, está montado apenado, decía. Oye, no te digas. ¿Por qué le pones más tu hijo? Ven. ¡Pasado por la boca! Ahí es donde Yolanda le gustaría estar, volando hacia cualquier lugar. Ya nada tiene sentido aquí. Quizás lo que debo hacer es jugar el juego y arrancar de aquí lo más rápido que pueda.
Coño, estoy tomándome el socialismo demasiado en serio. Mi abuelita quedó embarazada de un doctor. Un tipo de sociedad. Rico. Y bueno, como nosotros éramos una familia bastante pobre, sus padres no querían que tuviera nada que ver con nosotros, así que se lo llevaron de La Habana. Después, mi mamá se casó con mi papá. Y nací yo. Pero él también se fue. Después un día, mi mamá y yo estábamos en el cine Yara. Y me enseñó este hombre que estaba parado en la puerta y me dijo: ¿tú ves ese hombre que está ahí, mijita? Ese es tu papá. ¿Tú qué hiciste? ¿Yo? Me la acerqué. Y le dije: yo soy tu hija. Y él me miró. Y me dijo: tú eres una niña muy linda. Me dio 5 pesos. Y nunca más lo volví a ver. Muñequita linda, de cabello de oro, de diente de perla, labio de rubí. Dime si me quiere, como yo te quiero. Si de mí te acuerdas, como yo de ti. ¿Qué te ha dicho? Porque tú no presentas síntoma ninguno tampoco. ¿Te sientes algo? No, todavía no. Eso puede tardar años. Pero es que no me dejan salir de aquí. Oye, me tienen guardado aquí en una cuarentena hasta que no encuentren el primer síntoma. Mira, Bobby, olvida eso. Seguro, seguro que mañana va a aparecer una vacuna, una medicina. Y vas a tener la desgracia de compartir con nosotros la cola del pescado. O vaya usted a saber, los síntomas no aparecen nunca. Eso pasa. ¿Mm? ¿Y Cuco qué? ¿Cuco? A Cuco se fue de gira hace rato. Anda por el purgatorio, por el limbo, por el infierno, qué sé yo. El Cuco se murió hace un mes. Qué siento tan extraño.
después de haberme suicidado, estar aquí hablando con ustedes, con mis amigos. Oye, esto debe ser el cielo. Coño, discúlpeme. Vaya, perdóname. Yo sé que esto no es justo para ustedes ni para Odalis. Pero tuve mis 15 minutos de fama. Coño, pusieron un video mío ahí en Miami. Un artículo salió en el periódico Nueva York. Oye, viejo, ¿cómo va el piano ese? Bien. Hay una vieja ahí, una turista canadiense que tengo que tocarle 40 veces en la noche y quiere mucho. Ella no sabe con los billetes que tiene que yo hasta se los canto y se los bailo. Coño. ¿Cómo lo voy a extrañar? Mija, voy a salir. ¿A dónde, si se puede saber? Voy a hablar con Gustavo. Yo pensé que ya tú no salías con él. Que se habían peleado. Cuídate, mi amor. Cuídate. No me esperes. ¿Qué coño? ¿Tú estás hablando? ¿Tú haces cuánto tiempo lo hablaste? ¿Qué carajo es esto? Chico, ¿eh? ¿Por qué? Tú lo sabías muy bien. A ti quiero verte en la oficina. No te perdone. ¿Dónde te crees tú que estás, señor? ¿Cómo te atreves tú, coño, a atacar a un turista, a un inversionista? Esa es mi novia. ¿Qué novia, mi novia? Esa es una puta. Una putica barata. Ya estoy cansado de verla. Mil veces la he visto. Puteando ahí por unos blumencitos, unos creyoncitos de labios, por cualquier otra mierda que le quiera dar un turista. Eso es mentira. Eso. No importa quién es ella. Oye, no importa quién es ella, maricón. Quien importa es quién es él. No sé quién es el tipo. Yo lo que sé es que está con mi novia, lo que sea. Oye, el italiano ese tiene una tienda aquí en este hotel, ¿no? Y tiene otras tiendas en otros hoteles aquí mismo en La Habana y muchas más tiendas en el interior de la isla. Ese italiano que tú ves ahí ha invertido más por este país que tú. Y oye, una cosa. No quiero verte más por aquí comiendo sobras. ¿Estás escuchando, coño? ¿Eh? No quiero verte más por aquí, ¿eh? Así que ya tú sabes muy bien a quién es que hay que defender. ¡Oja! Como te vea alrededor de este hotel, o me entere que andas por otros hoteles por ahí, lo que te va a caer arriba es un 20 de mayo, ¿eh? Está dichoso que ese italiano no te quiso echar para adelante.
No es justo lo que le hicieron a Gustavo. Mi dispiace. Sí, no es justo. Yolanda. Questo è una sorpresa, un regalo per te. Estarás muy orgulloso de ti, ¿eh? Muy contento. Satisfecho. Porque botaron a tu padre del trabajo. Yo no hice nada. Simplemente me paré firme por algo en lo que yo creía. Tú te paraste por algo que tú creías. Tuviste una actitud firme. ¿Y desde cuándo tú te enfrentas a las verdades, eh? ¿Desde cuándo tú eres guapo? ¿O es que se te ha desarrollado un valor hasta ahora no conocido? Mira a tu padre. Cansado. Descojonado. Porque me botaron de un trabajo de mierda. Trabajo que es una vergüenza. Un chiste. Una payasada. Porque eso fue lo que tú dijiste. Que era un chiste, una payasada como esta revolución. Yo, un profesional, un psiquiatra, machacando el piano para complacer turistas como si fuera un exilado. Pero yo nunca me fui de aquí. Por eso soy un exilado en este país. Y nunca me fui. Porque yo creí en esta revolución. Nunca hubo historia de amor tan bella como la que vivió este país con su revolución. Y en la medida que he amado, lo han engañado, lo han frustrado. Llama al comité. Llama al comité para que arresten a tu padre. Anda, anda. Haz tu labor de pionerito, anda. ¡Denúnciame! ¡Denúnciame, coño! Y a la gente flaroba.
Además, olvídate de todo lo que hemos hecho. Olvídate de los aviones. La beca entera. Además, olvídate hasta que yo insisto. ¿Pero qué yo hice, eh? Me pajé con un italiano. Eso no es ningún crimen. Ah, no. Agrediste a un inversionista extranjero. Y eso hoy en día en Cuba es peor que matar a un niño. ¿Tú no entiendes? Claro, porque el niño no podía mantenerse el pitico dentro de los pantalones. A solo unos días de tu viaje. Y ahora no puedo hablar contigo porque tengo una clase. Pero usted me ha estado dilatando este viaje por 7 meses. Cuando no es una cosa, es la otra. Usted sabe perfectamente que nunca hubo un viaje para Checoslovaquia, ni Siberia, ni siquiera Matanza. Estoy delante de los muchachos, Gustavo. Usted lo que ha estado jugando este jueguito conmigo. Pero yo también jugué el jueguito, tal y como usted me dijo que lo jugara. ¿Y usted sabe por qué? Porque posiblemente yo sea uno de los pocos cubanos que de verdad se creyó que aquí había un futuro mejor para él. Aquí uno nunca hubo nada para mí. Compañero, ¿está pasando algo? No pasa nada, Carlos. Óyeme lo que te voy a decir. Yo no me merezco esto. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Que te arresten? ¿O que me boten del trabajo? No había razón, yo lo sé. ¿Pero qué quieres que te diga, chico? Sí. Tengo que seguir dándole desde el arco y seguir jugando el juego. Yo no me voy a meter a camarero o coger el trabajo de tu padre. Yo no toco el piano. Lo siento. Esto es lo que hay. ¿Quieres que te diga una cosa? Mira, mi familia entera está en Miami y están viviendo mejor que yo. ¿Y qué tú piensas? Que me la voy a aparecer allí a decirle, a tocarle a la puerta 20 años más tarde y decirle me equivoqué. No. Ya yo no puedo hacer eso. Me jodí. Tú sabes que yo te quiero como un hijo, Gustavo. Y siempre he querido lo mejor para ti. Pero tienes que comprenderme. ¿Baila conmigo? ¿Cómo te colaste? Nada, me hice pasar por italiano. Malo para ti. Hey, vámonos de aquí. El italiano se va para Roma por un mes. Tiene que resolver unos problemas que tiene por allá. Él se está divorciando. Me pidió que me casara con él. Me dijo que me llevaba para allá. ¿Y a ti? ¿Te gusta?
gusta el tipo. Ay, por favor, Gustavo. Vaya, él no es un mal hombre. Se porta bien conmigo y me compra todo lo que yo quiero. Me hace sentir como si estuviera bien lejos de aquí. Pero no. Yo no estoy enamorada de él. Tú y yo deberíamos habernos conocido en otro tiempo. En otro lugar. Dios mío, ¿qué fue lo que pasó aquí? Íbamos a cambiar el mundo y no había nada ni nadie que nos detuviera. ¿Y ahora qué? De pronto no sé dónde voy. Sueños destruidos y años de preparación y aprendizaje. ¿Para qué? Para nada. Para sobrevivir, pasar el tiempo y jugar el juego. Flores y traérsela a los muertos. Que no puedo dar contigo. No te preocupes, que eso no es robar. ¿Cómo tú le llamas a eso entonces? ¿Compartir? Qué cínico tú eres. Hablando de cinismo, tú sabes que me dieron otra oportunidad en un hotel, ¿no? ¿En cuál? No, aquí, en Varadero. Es uno que recién abrieron, creo que se llama el Tropicoco. ¿Coco? ¿Te puedo buscar un trabajito allí? ¿Qué voy a hacer, viejo? ¿Tocar las maracas? O las castañuelas. Porque el hotel es de gallego. Estamos regresando a la colonia, mijo. Los españoles nos están reconquistando de nuevo. La revolución está en venta. Menos mal que ella se murió a tiempo. Te voy a decir algo que nunca te quise decir. Un año antes del accidente, esa que está ahí, pobrecita, pidió que no fuéramos del país. Como yo estaba comiendo mierda pensando que las cosas iban a mejorar, se quedó por mí. No te preocupes, viejo. No te preocupes. Azúcar. No se preocupe por eso, señora.
Gracias. Gustavo, yo sé que tú eres un buen muchacho. Que estás con el gobierno. Que te ganaste una beca y todo eso. Quizá precisamente por eso nosotros nunca hemos hablado de nada. Pero ahora es distinto porque ahora se trata de Yolanda. Mira, a mí no me interesa cambiar la opinión que tú tengas acerca de nosotros a estas alturas, ¿verdad? Pero yo quiero que tú entiendas que el futuro de mi hija, a mí, me preocupa mucho. Señora, yo siempre he tenido las mejores intenciones con Yolanda. Lo que pasa es que en estos momentos ni yo mismo sé lo que voy a hacer. Es que yo no estoy hablando de ti, mijito. Yo me refiero a Yolanda. Bueno, tú sabes a lo que yo me refiero. Yolanda va por mal camino. Yo la quiero mucho a ella. Quizás si me case con ella. ¿Tú te quieres casar? ¿Tú te quieres casar con Yolanda? Pero, mijo, ¿con qué? Si tú ni siquiera tienes trabajo. Evita le ha pasado lo mismo. Y tienes que atenderlo sin explotarte. Ya seré. Es que tú eres un estricto del carajo. Niño, tú eres un tipo muy cerrado. Opera, trata de entender. Ok, ok. Está bien, está bien. Yo sé, sé, sé. Es vergonzoso. Pero trata de entenderlo, mi hermano. ¿Lo aprendieron de quién? A ver, dime, dime tú que fuiste a la Lenin. A ver, ¿de quién lo aprendieron? ¿De quién? Coño, ¿de quién va a ser? ¿De cara de coco? ¿De Fidel? La puta más grande que ha dado Cuba. ¡Puta o muerte! Sin garebu. Caramba. No, en serio, chup. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Yo? Coño, estoy mejor que nunca. Esto es... Vaya, ¿cómo decirte? Unas vacaciones. Esto es como un hotel para los enfermos crónicos de rock and roll cubano. Aquí se pasa bien. Aquí... tocamos música, nos vemos morir unos a otros. Esto es un vacilón. Coño, Bobby, yo entiendo por lo que tú estás pasando, viejo. Coño, ahora tú entiendes por lo que estoy pasando, ¿no? Ahora. Chico, ¿por qué ahora? ¿Ves por qué ahora? Ah, porque el gobierno te metió un buen par de patas por el culo, ¿verdad? Por eso tú entiendes ahora. No me rejodas tú, chico. Coño, mi hermano, alégrate. Si es que a ti lo único que te ha pasado es que la vida te ha puesto fea en la cara. ¡Que la jeva se metió puta! ¡Buena mierda! Mira, si tú la quieres de verdad, cásate con ella para el carajo. Ten un hijo. Ponle Bobby a mi sobrinito. ¿Quieres ir a darte un chapuzón en el río? Thank you.
quiero hablar contigo, mujer. ¿De qué? Pues una idea que se me ocurrió ahí. Bueno, no sé si a ti te parezca que está un poco loca, pero... Mira, ven acá. Siéntate aquí. A ver... Cásate conmigo. Era de mi viejita. Sí, Gustavo. Sí, sí, sí. Sí. Sí, mi amor. Sí, me quiero casar contigo, sí. Mis padres no quieren que yo me quede aquí. Ven conmigo, Gustavo. Yo no me quiero ir sola. Aquí no hay nada para ti. Yo en Miami. Ni siquiera hablo inglés. Por eso las cosas están como están en este país. Porque todo el mundo se va. Nadie hace nada. Yolanda tiene razón. En Cuba no me queda nada. Pero la respuesta no está en Miami. Papi, anda. ¿A dónde tú vas? Yo sé lo que a ti te hace falta. Ven. ¿Ya? ¿Y ahora quién soy? ¿Ahora quién coño soy? Muchacho. Te quiero, mi amor, te quiero.
vital para la vida del país y para la vida de la revolución. El socialismo no es una opción coyuntural, no es un juego pasajero. El socialismo era una necesidad histórica y insoslayable. El socialismo era el resultado del desarrollo político e ideológico de nuestra sociedad. El resultado de nuestra historia. Y queríamos acabar con toda aquella injusticia, con toda aquella basura. Había que barrer con el sistema capitalista en nuestro país. Debemos ser realistas. Yo no puedo venir aquí a decir que todo es color de rojo. Gracias a los extraordinarios esfuerzos realizados por la revolución, el pueblo apenas ha podido percibir verdaderos problemas. El pueblo apenas ha podido percibir verdaderos problemas. La situación es tensa con los combustibles, muy tensa. De luego que en esto se basan las más grandes esperanzas del imperialismo. ¿Cuál debía ser la actitud de nuestro pueblo? ¿Cuál debía ser la actitud de los comunistas? ¿Cuál debía ser la actitud de los patriotas? De los millones de hombres y mujeres de honor de nuestro país. Era de luchar, luchar, luchar. Era de resistir, resistir, resistir. Está linda, ¿eh? Vamos a ponernos muy bonito. Para que algún día, cuando tengamos un hijito, podamos enseñar esta película. Y vea lo bonito que eran sus padres. Su mamá era muy linda. Y el padre no se quedaba atrás, era tremendo tipazo. La verdad es que tenemos la envidia de todo el mundo. Nos queríamos como nadie. Abandono, aunque ya ha muerto todo.
todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mi sueño te colmo, en mi sueño te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Vivo. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Tú te fuiste para siempre de este mundo de ambiciones, donde están dos corazones que luchan eternamente. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. La expresión más seductora, más linda y más especial, yo la vi en su natal, al amanecer la aurora. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Andan, la, 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 la. Andan, la, 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 la. La 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 la. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré, aunque me cueste morir. Vele vile vele vile va, aunque me cueste morir. Algún día volveré, aunque me cueste morir. Y mi rumba yo cantaré, aunque me cueste morir. Qué bonito es, aunque me cueste morir. El golpe de mi tambor, aunque me cueste morir. Mi tambor.